llegando a la habitación del hotel. Estamos en el hotel La Cité de Carcassonne. Este es el mejor hotel de Carcassonne. Es un hotel 5 estrellas, es guapísimo, es un hotel que realmente es espectacular, tiene todas las comodidades. A esta misma hora está haciendo mucho frío aquí en Carcassonne, aquí al sur de Francia. Y como les comentaba, este hotel realmente está increíble. La habitación es de hecho bastante cómoda. Tenemos todo lo necesario para tener una estancia muy cómoda en este hotel. Nuestra habitación tiene salida directa al jardín del hotel. El hotel está situado dentro de la Cité. La Cité es una fortaleza, es un castillo, es, si mal no leí, es el castillo más grande de toda Europa Occidental. Este es el castillo, esta es la fortaleza medieval más grande del mundo y más grande, por supuesto, de Europa. El hotel está situado dentro del castillo. Como les comenté al principio, es el mejor hotel de toda Carcassonne. Muchas personas me preguntan con frecuencia o me dicen con frecuencia que yo hablo demasiado del tema de dinero, que en Experium hablamos demasiado del tema económico. Y yo lo único que podría decirles es que el dinero no es lo más importante. El dinero no importa, pero el dinero afecta todo lo que sí importa. El dinero es lo que te permite lograr o hacer lo que tú quieres hacer con tu vida. El dinero es lo que nos permite ir a los lugares a los cuales queremos ir. El dinero es lo que nos permite tener una vida cómoda. No solamente para nosotros, sino tener una vida cómoda, darles una vida cómoda a nuestra familia. El dinero no importa, pero afecta todo lo que sí importa. Por supuesto que nosotros podríamos disfrutar el sur de Francia, podríamos disfrutar de Carcassonne, de la fortaleza de Carcassonne, en un hotel de 1 estrella, de 2 estrellas o de 3 estrellas. Podríamos disfrutar la ciudad en un albergue, podríamos disfrutar la ciudad en un hotel barato, pero lógicamente cuando tienes la posibilidad de hospedarte en un buen hotel, en ese momento entiendes lo rico que se siente cuando te puedes dar un gusto, lo bien que se siente cuando te puedes dar algo de buena vida, lo rico y lo bien que te sientes cuando tu familia puede disfrutar de esa buena vida. El dinero no importa, pero nuevamente afecta todo lo que sí importa. Y la única manera de comprender de forma correcta este concepto es cuando nos educamos financieramente. A mí muchas veces me preguntan, Ángelo, ¿pero para qué la educación financiera? La educación financiera es para esto, para disfrutar las mejores cosas que nos ofrece el mundo, para disfrutar de la vida. Y además tengo que decirte lo siguiente, este hotel, visitar esta ciudad, estar en el sur de Francia, poder ir a los restaurantes, poder ir a los mejores sitios, esto lo paga YouTube, esto lo paga Internet. Pero nuevamente, esto únicamente lo puedes entender cuando tienes educación financiera. Lo que no sabemos, lógicamente no entendemos cómo lograrlo. El que no sabe es como el que no ve. El que no sabe no entiende cómo recorrer el camino que debe recorrer para alcanzar sus metas. El que no tiene educación financiera cree firmemente en su mente y en su corazón que no puede lograrlo. El que carece de educación financiera cree que esto es solamente para las personas que nacieron ricas, para las personas que nacieron en cuna de plata, para las personas que tienen determinados apellidos o que tienen determinados contactos. Estar en la era del Internet o estar en la era de la información significa que quienes tenemos el poder somos los que tenemos la información. Pero como lo he comentado en muchos videos anteriores, la información por sí sola no da el poder. No da el poder para lograr la calidad de vida y no nos da el poder para tener libertad financiera. La información únicamente nos da calidad de vida y únicamente nos ofrece la libertad financiera cuando la información tiene un uso práctico. Cuando la información soluciona los problemas de otros seres humanos. Cuando la información nos sirve para monetizar nuestro talento.
Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Voy a seguir recorriendo este sitio, voy a seguir conociendo esta maravillosa ciudad y disfrutando de sus mejores lugares. Me despido, soy Ángelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.